Pobladores de Axutla hallaron un centro ceremonial con restos prehispánicos a más de 400 metros del suelo, en la punta del Cerro de la Peña, localizado en la comunidad de Huahuepiaxtla, enclavada en la Mixteca poblana. En la cima vamos a encontrar en total son 9 basamentos o pirámides y un juego de pelota, lo que en total son 10 estructuras. En la ladera del cerro, principalmente en la ladera norte, vamos a encontrar lo que son grabados o glifos, que son mixtecos y otros de estilo Nie. Esta ciudad estuvo ocupada a partir del año 500 al 900 después de Cristo. Estos vestigios evidencian un importante centro ceremonial en donde se conjugan 3 culturas y donde se veneraban a distintos sacerdotes, gobernantes y dioses, como esta, dedicada a un hombre con piel de jaguar y que representa al Señor de la Noche. En esta zona arqueológica vamos a encontrar tanto escultura, estilo niño, como escritura. Esta escritura es única porque es la mezcla o fusión de la escritura mixteco, de la escritura teotihuacana y la escritura zapoteca de Montelva, que es una representación mixteca de una veneración de un dios que estaba relacionado con la noche, y la noche es poder. Para llegar a este sitio es necesario caminar y escalar poco más de 2 horas. Sin embargo, durante el trayecto se pueden encontrar restos de vasijas que se usaban para colocar ofrendas a los dioses que adoraban en este sitio. El acceso para llegar a este sitio es bastante complicado. Se encuentra a 1,292 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la recompensa es observar estas piezas arqueológicas. Las leyendas alrededor de este sitio están llenas de creencias y misticismo que lo hacen único en su tipo. Comentaba mis abuelitos y dicen que había encantos aquí. Pues le decían así y decían que cuando era el equinoccio de primavera, el 21 de marzo y el 31 de diciembre, se abría una, como una tiendita, y decía, pues te metías. Y ya después de esa tiendita, pues ya se cerraba y no salías. Hasta el siguiente año, pues se volvió a abrir. Vino un arqueólogo y nos comentó sobre los estampados que están aquí en las imágenes labradas en piedra. Y pues uno, el más grande que está allá, creo que nos comentó como que era como un dios. Los arqueólogos seguirán investigando más sobre este lugar, rico en cultura e historia, que caracteriza al México antiguo. Con imágenes de Cristian Medina y Iván Borges, Azteca Noticias.